Según la gente de Ubisoft, el año 2016 sería ese momento que todos tememos, cuando el petróleo del mundo se acaba, y cuando a partir de ese momento se empiezan a crear tres coaliciones importantísimas para una posible tercera guerra mundial. Estados Unidos como un líder en armamento y en estrategia militar. También estaría una nueva unión entre todos los países de la zona europea que entre todos ellos crearían una nueva potencia mundial, no solo económica, sino también poblacional, y finalmente Rusia, que sería como un ente independiente que tendría toda la potencia del petróleo mundial, que llegaría incluso hasta los $800 por barril. De eso precisamente es de lo que habla Edward en el año 2020, cuando están buscando una supremacía en el espacio y cuando se están creando algunos escudos antimisiles para protegernos a nosotros que estamos aquí en la Tierra. El juego fue lanzado en 2009 en gran parte del planeta. Usted puede jugar en solitario con sus amigos en un escenario de guerra que sería como aleatorio, en una escaramuza que sería muerte total, o también puede crear sus propias versiones para que en este caso se conecte con gente que está en cualquier lugar del mundo. Yo ya tenía en este caso una campaña precargada. Aquí, por ejemplo, tomamos el papel de Rusia y el ataque sería de Estados Unidos como atacante versus Europa como defensor. Entonces, aquí iniciamos la campaña. Y tenemos el equipo de Estados Unidos, que somos nosotros, versus la nueva Unión Europea. Entonces, uno lo que tiene que hacer es seleccionar cuáles son los vehículos con los que estará combatiendo, sean tanques, sean helicópteros o sea armamento que está a pie, que ellos le llaman ingeniero. Entonces, iniciamos la misión. Y lo que nos están diciendo es que tenemos que estar vivos durante 10 minutos. Aquí estamos próximos a aterrizar. Aproximándose a zona de despliegue de Alfa. Si queremos comandos de voz, pues simplemente cogemos el micrófono, hundimos la barra espaciadora y damos el comando. Unidad 1, cámara. El enemigo está replegado bajo estos árboles. Y nuestra estrategia es tratar de llegar con nuestras unidades militares para evitar que haya cualquier inconveniente. Use los fastback para borrar del mapa los helicópteros de combate. Tengo, por ejemplo, helicópteros. Como ustedes ven, son gráficos muy reales. Esto sería París después de una guerra nuclear, que es lo que tenemos actualmente. Cuadrante oeste. Enemigo avanzando. Y ya tenemos helicópteros que están llegando. Helicópteros de combate Howler K-65. Todo el juego es de estrategia. Y depende, obviamente, que algunos equipos funcionan mejor versus otros. Las gráficas, como ven, son muy buenas. El juego no gasta muchos recursos de máquina. Igual esta máquina, la que estoy jugando, es una muy buena máquina para juegos. Y adicional a eso, pues tengo un sistema 7.1 que lo que me permite es tener como más un juego con más envolvimiento, que es este sonido que tenemos en este momento. El enemigo ha agotado sus reservas, coronel. Lo que estoy haciendo, obviamente, es defendiendo mi territorio. Fuerzas regulares europeas defendiendo la posición. Hemos ganado, coronel. El campo de batalla está asegurado. Esto es Edward. Este fue el review que hicimos para versión beta. Y así es que nosotros hacemos estrategia desde los juegos.